Nadie es eterno y Jorge Javier Vázquez está viviendo su peor momento, televisivamente hablando. No se trata del único que está cediendo terreno ante Carlota Corredera, pues la misma Paz Padilla no ha aparecido en televisión en toda la semana. No obstante, Jorge Javier podría correr la misma suerte. Ya el pasado miércoles fue apeado de la entrevista final a Rocío Carrasco, cediendo todo el protagonismo a Carlota Corredera. En lo referente a Sálvame, el presentador lleva mucho también sin aparecer, y esto no es todo, podría quedarse sin su gran reality, Gran Hermano, pues tal y como hemos podido conocer en el día de hoy, las conversaciones entre Telecinco y Rocío Flores prosperan, no solo para un documental, que todo apunta a que vendría de la mano del equipo de Ana Rosa, sino también de cara al reality de los realities, Gran Hermano, que en su versión VIP aspira a contar como plato fuerte con Rocío Flores, y claro, el veto de la hija de Antonio David y Rocío Carrasco al presentador catalán complican su futuro como presentador de GH.